Bueno, muy bien, continuamos aquí en la radio TV en esta mañana gris, pero no por eso menos interesante. Vamos a dar la bienvenida a nuestra visita. Se está celebrando hoy el séptimo día de la novena en honor a Santa Rosa de Lima. Y a propósito de esto, en la semana hemos recibido muchas preguntas, oyentes, televidentes interesados en esto, ¿no? Porque Sí. sabemos que es una fecha muy especial para la parroquia en sí, para todos sus integrantes. Y ahora vamos a dar la bienvenida a una persona que por un lado hace rato le venía hinchando a Patricia Gómez, que pueda traerlos, porque es algo muy interesante todo lo que se promueve desde el grupo juvenil, Ana Laura Alves. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien? Bueno, Patricia, ¿cómo Hola, estás? buen día, bien, gracias. ¿Cómo Gracias. se viene dando todo sobre Bueno, la aquí hora? estamos en el marco de la novena de nuestra parroquia, Santa Rosa de Lima, con mucha alegría, ¿no? Como te decía el otro día, ya que es una fecha tan importante para la comunidad, ya que es el momento donde siempre nos juntábamos, nos veíamos, toda una alegría, ¿no? Bueno, continúa igual, pero con el debido protocolo, ¿no? Ya Claro. que no nos vemos siempre los mismos, porque un día van 10, otro día, siempre se le va dando lugar a otras personas, ¿no? Pero bien, ya estamos en el transcurso del séptimo día, donde gracias a Dios el Padre tuvo la idea de hacer la misa a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Hay doble misa. Doble misa. Quiere decir que ya va a haber 20 personas, aparte de las personas que organizan, ¿no? A ver, voy a reiterar aquí porque tengo la plaquita del séptimo día. Sí. Carismas y ministerios. Sí. Una misión convocante, muchos servicios entregados a cargo de la Legión de María. 10 horas, como lo decías vos, o sea, en este momento se estaría celebrando ya La una misa, misa a media mañana. 19 horas de hoy, adoración eucarística, y a las 20 horas, la Santa Misa que se transmite por el Facebook de la parroquia. ¿Sí? así Sigue es, todo y igual. por una radio también local, la 97, 93, 103.1 la FM Frontera. 103.1, ¿verdad? Bueno, y hoy el tema central es la bendición de Sí. movimientos y grupos parroquiales. Bueno, aquellos que querían participar presencialmente de la misa tenían que anotarse. Siempre, siempre anotarse, ¿no? Son 10 personas. Bien. Bueno, sobre las actividades que tenemos dentro del transcurso, ¿no? Todos los días se hace, tiene el tema, como decías recién, sobre carismas y sobre los movimientos de la parroquia. Mañana le toca el gesto solidario, que es, a eso es donde venimos también a comunicar, ¿no? Que le toca a Cáritas, ya que, como te contaba el padre el otro día, Cáritas es la que administra toda la parte social de la iglesia, ¿no? Y bueno, nosotros en nuestra ciudad tenemos, en nuestra comunidad tenemos Cáritas, así que mañana ellos van a hacer el gesto solidario. ¿Cuál va a ser? Los jóvenes, gracias a Dios que están, ellos van a ir al supermercado, a dos supermercados puntuales de la ciudad, puedo decir el nombre, Sí, por ¿no? favor. La Frontera, sí, al supermercado La Frontera y al supermercado Despo. Ellos van a ir con su debida acreditación, ¿no? Con su chalequito, Van a estar identificados, sí, con los chalecos de Cáritas. ¿verdad? Y allí ellos van a ir pidiendo la colaboración de las personas que salen con su compra a poder compartir un alimento no perecedero de lo que se lleva, ¿no? O de lo que puede dar. Y a compartir, sobre todo, esa es la idea. Que muchas veces no es dar lo que me sobra, sino voy a ir a compartir lo que tengo, Claro, ¿sí? exactamente. Entonces, el gesto solidario va a ser ese, dar para nosotros luego colocar en canastas, ofrecer en la misa, también orar por las personas que lo han donado y luego Cáritas se hace cargo de De la llevar distribución. a quienes más lo necesitan, ¿sí? Así que vamos a Es el esperar la... trabajo que vienen haciendo en este Sí, tiempo sí, sí, también, sí, ¿no? sí. Bueno, así Bien. que vamos a esperar la colaboración de todas las personas de buena voluntad que ¿Qué horario va a quieren. ser esto, Bueno, va Patricia? a ser desde las 10 a 12 horas y después a la tarde de 16 a 18 De horas. 16 a Bien. 18. Sí. Bien. Ana Laura, me gustaría comenzar a hablar contigo un poquito. Me parece que ahora, además, sos como la vocera del grupo de los jóvenes, así que seguramente no va a ser la única oportunidad que vamos a tener para charlar, ¿no? Me interesa mucho saber, bueno, primeramente preguntarte cuántos años tenés. Sos muy 20. joven, 20 Sí. años.
¿Cuándo te sumaste a este grupo juvenil de la parroquia? ¿Qué te motivó a hacerlo también? Nosotros tuvimos este cambio de sacerdote, vino el padre Héctor, y siempre teníamos las ganas de hacer un grupo de jóvenes y ver cómo podíamos servir a la iglesia. Siempre estaba buscando qué puedo hacer dentro de la parroquia y buscar algo que me identifique, ¿no? Entonces nos reunimos con... Primero empezamos 4 jóvenes. ¿Vuelta a ir a integrantes, digamos, de...? Claro, siempre iba a misa, colaboraba, si necesitaban algo estaba ayudando en la parroquia. Ajá. Pero como que quería... ¿Te faltaba algo más? Sí, faltaba algo más. Sí. Entonces tuvimos una entrevista con el padre de Héctor y le dijimos: padre, queremos hacer un grupo de jóvenes, por favor. La participación de los jóvenes acá, sí, ¿no? Sí. Entonces primero tuvimos nuestras primeras reuniones ahí para organizarnos cómo íbamos a hacer, y surgió que íbamos a juntarnos los domingos después de misa. El primer encuentro que tuvimos fue el 5 de mayo del 2019, así que hace poco cumplimos un año de grupo. Ajá. Y nuestros encuentros, o sea, casi siempre dividimos el mes en 4 momentos, que sería uno lo que es formación, una pequeña catequesis para ir viendo contenido de lo que es para entender la fe, ¿no? Y lo que es la Iglesia Católica. Tenemos un momento de adoración eucarística donde organizábamos, antes de la pandemia, una adoración juvenil, un domingo al mes, un encuentro con Jesús. Sí. Y siempre pedíamos por nuestras intenciones y por las intenciones obviamente de todos. Cambiamos eso ahora y lo estamos haciendo los jueves, segundo jueves de cada mes, donde los jóvenes están a cargo de la adoración eucarística. Después teníamos otro pilar, digamos, que era la misión. Lamentablemente, justo cuando fue el 15 de marzo que se declaró la pandemia, estábamos por misionar en zona un busito. Pero lamentablemente tuvimos que cortar con todo eso. Y tuvimos que darle la vuelta. Se tuvo que suspender, digamos. Suspendimos, sí. Tuvimos que darle la vuelta y bueno, y lo pensábamos, pensábamos qué hacer, qué podemos hacer. Y ahí surgió colaborar. El padre nos dijo: necesito una ayuda, una mano en Cáritas. El primer encuentro que ayudamos a Cáritas fue el 14 de junio, que fue la colecta anual, donde estuvimos en las plazas. Recolectando, digamos, dinero que nos donaba la gente. Sí. Estuvimos en 3 puntos distintos de la ciudad y ahí fue nuestro primer encuentro con Cáritas, y la verdad que fue muy, muy fructífero. Gratificante, sí. Y gratificante. Entonces, esa fue una ayuda. También ayudamos, hicimos una campaña solidaria de ropa. Juntamos ropa y bastante, ¿se juntó? Sí. Qué bueno. Mucha ropa. Todo iniciativa de ellos, ¿no? De querer hacerlo. Así que también se... la energía. Y el vigor de los jóvenes, sí. Cómo era, lo que te iba a recalcar también, que antes de la pandemia se juntaban, tomaban tereré, charlas, Me faltó un momento que fuera el de la recreación, casi siempre a final de mes, donde festejábamos los cumpleaños del mes, o nos juntábamos siempre a comer un guiso, a tomar mate, a compartir más que nada. Qué bueno. De eso se trata el grupo de jóvenes, ¿no? Tiene diferentes pilares, objetivos, según lo que me vas contando. Sí. Obviamente la adoración eucarística, como decimos, la capacitación en la fe también, que es lo que los unió, en fin, en el principio. Pero también está esto de crearse un grupo de amigos. Sí, somos, ¿no?, un grupo de amigos. Donde comparten historias, comparten vivencias. Uh-huh. Donde también se apoyan el uno a otro, ¿no? Eso siempre hablábamos con Patricia también. Vivimos en un mundo en donde los problemas sociales están muy presentes, ¿no? Y en donde quizás los adolescentes y los jóvenes también a veces nos sentimos perdidos. Y eso que nos falta, que incluso te pasó a vos también, ¿no? Me falta algo más. Necesito sentirme en un lugar cómoda, que pertenezco a un grupo. Y eso está muy bueno. ¿Cuántos son actualmente, Ana Laura? Actualmente somos 12 chicos en el grupo, y después sumar a los que van y vienen. ¿Hay algún requisito para sumarse? No. ¿Cómo tiene que hacer alguien para sumarse al grupo? Y contactarse con nosotros. Nos puede escribir a través de las redes sociales. Tenemos Instagram y un Facebook.
¿Cómo están en las redes sociales? Preparados en todo bien. Aspecto. Grupo Juvenil Santa Rosa de Lima, tanto en Instagram como en Facebook. Ajá. ¿Hay una edad determinada? Mi grupo está conformado por personas de 17 a 30 años, pero ajá, también hay otras pastorales juveniles dentro de nuestra parroquia que integran 14. Sí, a partir de la confirmación de 14 años, donde termina la confirmación, ajá, el sacramento, ahí tratamos de enganchar los que queden, ajá, y hay un grupo de chicos más chicos, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, 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 también. Qué bueno. Pero en fin, todos en algún punto están interconectados. Sí, ¿no? Sí, porque sí, sí, sí. Que Patricia, que los adultos también, sí, en contacto, sí, siempre con los chicos. Yo siempre cuento, ¿no?, que yo he salido de un grupo de jóvenes, yo de los años aquellos, ¿no? Cristo Rey, grupos de jóvenes, inclusive ahí conocí a mi esposo, todo. Como era muchos años, ¿no? Pero yo amo a los jóvenes, siempre digo, ¿no? Ellos son los que le dan vida a todo. Siempre se dice que ellos son el futuro, y el Papa Juan Pablo una vez corrigió y dijo que ellos son el presente. Exactamente. Que ellos son el presente. Y de todo lo que me contaba Ana Laura, más que interesante, me quedaba con esa partecita en el momento que ustedes dijeron, vamos a hablar con el Padre, en donde sintieron que querían ser escuchados, sí, y tuvieron esa iniciativa, sí, de participar, que es lo que están teniendo los jóvenes hace muchísimo tiempo, quieren participar, quieren ser parte también de todo lo que va sucediendo, sí, en nuestra sociedad, y eso es genial, es magnífico, porque promueve muchísimos cambios también. Claro, ¿no?, que sí. ¿Te imaginas un lugar sin jóvenes? ¿Qué va a quedar cuando ya no estemos nosotros? Ellos son los que van a ir quedando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso de la formación es muy importante, formarse en la fe, porque así nada nos tambalea después, uh-huh, porque eso hace que sigamos firmes, uh-huh, en lo que creemos, ¿no? Sí, sí. Así que bueno. ¿Cómo te sentís hoy, Ana Laura? Feliz. Sí. No te arrepentís de esto, ¿no? Para nada. Imagino que debe venir de familia también, ¿no? El hecho de participar. Sí, primero, digamos, nos integramos a la parroquia como familia, uh-huh, y después faltaba eso para ver cómo jóvenes podíamos ayudar, digamos, dentro de la parroquia. Claro. Y siempre lo que el Padre nos está pidiendo, cualquier colaboración, nosotros siempre estamos atrás de él y le vamos ayudando, bien, a ayudar. Qué bueno, sí, qué bueno. Realmente es interesante que los jóvenes puedan saber que existen estos grupos así, ¿no? Porque a veces, o no sé si es una percepción falsa mía, ¿no?, errónea, de que los jóvenes por ahí están, tanto se alejan de las iglesias y demás, y claro, porque ven muchos adultos, sí, quizás, y desconocen que existen estos grupos así. O siempre el joven tiene el concepto, te digo porque he dado catequesis de jóvenes, de adultos, donde el joven tiene el concepto que ir a la iglesia es aburrido, que es para aburridos. Porque piensan que la iglesia vos tenés que ir a arrodillarte, a rezar nomás. No es así. Uh-huh. Te forma también para ser hombres y mujeres de bien el día de mañana. Uh-huh. Para vayas a saber cuál sería tu vocación. Y participar activamente en la sociedad. ¿Qué, ¿no?, te parece? Uh-huh. ¿Qué te parece? Como buenas personas, con todo lo que requiere. Sí. Se viene el fogón virtual, no me iba a olvidar, lo apunté acá para no olvidarme porque me llama muchísimo la atención, es una de las actividades también enmarcadas, sí, dentro de la novena. Se viene el fogón virtual, contanos en qué consiste y cómo la gente va a poder participar también. El fogón virtual va a ser una vigilia a nuestra Santa Patrona, se va a organizar para el sábado a las 9. ¿El próximo sábado? Sábado 29 de agosto. Ajá. A las 21:30 horas, va a ser transmitido por el Facebook de la parroquia Santa Rosa de Lima, y va a haber música, sí, canto, es decir que los coros parroquiales van a tocar un poco de folclore, va a haber invitados especiales. Sí. Sorpresa. Sorpresa. Famoso, digo, a ver, vamos a ver. Y baile. ¿Eso lo están organizando ustedes como grupo? Sí, lo organizamos nosotros. Nosotros ya queríamos hacer esto, participar del Festival Folclórico de San Cayetano, pero justo cayó fase 1 y bueno, no pudimos, uh-huh, hacerlo, entonces nos quedó las ganas. Claro. Y lo estamos organizando ahora para festejar a nuestra patrona, que es Santa Rosa. Uh-huh. Claro. Qué bueno. Obviamente quizás muchas cosas tuvieron que verse amondadas, sí, y suspenderse por esto de la pandemia, sí, pero lo bueno es que se puedan concretar y que puedan seguir avanzando, ¿no? Sí. Bueno, la idea es cada cuánto artistas, ¿cómo era?
que escuché que iban a hacer. Y hasta ahora tenemos... Sí, no importa la cantidad, sino cada cuánto tiempo van a ir participando, porque los chicos van a bailar también, porque bailan folclore. Entonces, sí, están ensayando. Bueno, hay varias sorpresas. Sí, la gente entonces va a poder prenderse a la transmisión en Facebook de la Parroquia Santa Rosa de Lima. Sí. 21:30 horas comenzarían las actividades entonces. Todo virtual, obviamente, pero uno lo va a poder ver, lo va a poder disfrutar allí. Mucha música, sorpresas que están preparando los chicos también. Sí. Qué lindo, realmente. Felicitaciones por eso. Bueno, así que quedan 2 días de novena también. Sí, queda. Bueno, todo esto dentro del marco, ¿no?, de la novena. También recalcar sobre lo de Cáritas, lo de las donaciones, el taller del Sagrado Corazón. ¿Te acordás la otra vez te conté que tenemos taller? Se está aprendiendo a tejer. Se tejió ya 50 pares de medias para nuestros abuelos. Son las personas que van a aprender. ¿Retomaron las actividades ahora en fase 5? Sí, estamos por retomar. Pero cada uno en su casa, en la fase 1, lo siguió haciendo. No se detuvieron. Ajá. Así que juntaron medias. El Club Sol Optimista donó bufandas, golosinas, todo, que esto todo se va a entregar mañana, el viernes, ¿no? Sí, mañana, como ofrenda de Cáritas, para luego distribuir, ¿sí? Bueno, así que el taller también está preparando ropa para bebé recién nacido. Me contaba anoche los integrantes del Sagrado que van a separar muditas, ¿sí? Y van a llevar al hospital o a dar a las mamás que están necesitando, que están por dar a luz, ¿no? Magnífico. Sí. Entonces, me imagino, Patricia, que la gente que nos está escuchando y que quiere colaborar con esta causa, puede donar incluso prendas de bebé en general, o tela. Zapatillas, tela, para niños, zapatillas, tela, todo eso. Caritas lo organiza con el Sagrado Corazón de Jesús, porque allí hay muchas necesidades en el barrio, ¿no? Como decía el padre, en cada capilla hay un referente y ese sabe a quién ir, ¿no? Así que bueno, todo eso va a ser mañana en el gesto solidario. ¿Sí? Bueno, el día 30, el día de la fiesta, ¿sí? Ya tenemos pensado ornamentar el atrio de la parroquia, sacar la imagen para que la gente que pase pueda saludar. A las 11 de la mañana es la primer misa, ¿sí? Donde se pueden anotar para ir. A las 5 de la tarde, a las 17 horas, la segunda misa. Y a las 20 horas, la tercer misa, presidida por Monseñor. Viene nuestro obispo a presidir el cierre de la novena. ¿Sí? Así que vamos a tener 3 oportunidades de ir a misa. Anotarse. Y que ahora, gracias a Dios, como estamos en fase 5, existe la posibilidad de participar de manera presencial. Con un cupo, obviamente, que hay que anotarse con siempre, tiempo, ¿no? Siempre con antes, con todo el protocolo, ¿no? Así que, bueno, tenemos 3 misas. Sí. El domingo 30, para festejar el día de Santa Rosa de Lima. 11 horas, 17 horas y 20 horas. Presidida por Monseñor, la de 20 horas. Bien, ¿sí? Perfecto. Así que bueno, y ahí estaríamos ya terminando nuestra novena. También el día 9 de septiembre tenemos el bono, ¿sí? Que va a ser sorteado, el bonito. ¿Sí? Cinco. El 5, gracias. El 5 de septiembre. Tiene memoria. Sí, tiene. Es más joven, es joven. Sí. Como era, bueno, el 5 de septiembre va a ser el sorteo del gran bono de la parroquia, que como decía el padre también ese día, no hay misa, todos los, bueno, ahora sí, pero no hay más la colaboración del fiel, ¿no? La ofrenda, que es eso lo que sostiene a la parroquia. Y con todo esto de que no hay la cantidad que siempre hay en misa, se tuvo que lanzar ese bono. ¿Cuánto sale el bono? Sale 200 pesos, tiene 3 números, 5 números, yo lo tengo, te lo había marcado, lo tengo en la cartera. Seguramente no lo voy a encontrar, lo charlábamos con el padre días atrás. Premios magníficos y que incluso la gente pueda acercarse a adquirirlo en la misma parroquia. En la secretaría, a la mañana, siempre a la mañana. Qué bueno, esas son las novedades de la parroquia. ¿Sí? Recalcar sobre todo entonces que tenemos jóvenes en la parroquia. Exacto, activos.
y que el sábado 21 a 30 horas se transmite el fogón, fogón virtual, que va a estar magnífico, diversión también, es, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y todo un desafío este año, todo un desafío. La novena, Patricia, porque, porque bueno, ustedes también no fueron ajenos a la situación que estamos viviendo, de la situación epidemiológica, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, y bueno, y hay que respetar. Uno, claro, respetar e ir adaptándose para avanzar también, para no quedarse, sí, ¿no? Sí, porque sí, sí, si no, uno dice, bueno, no hacemos nada, puertas cerradas y listo, pero no se quedaron ahí. Sí, costó, bueno, costó, porque como sí, decíamos ese día con el padre, yo no me podía concentrar en la misa de Facebook porque me entretenía cualquier cosa, o me sacaba, o salía y volvía. Claro. Entonces, hasta que después uno se va acostumbrando, ¿no? Influyen otros factores. Sí. Estando en la casa pasa con las clases, por ejemplo. También. Bueno, eso está, también lo como vimos era, a diario. Y claro, y al final este año se hizo más retiros que el año pasado, muchas más cosas que el año, que otros años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, será uh-huh cuestión de adaptarnos. Hay que rescatar todo lo positivo, sí, de este, seguro que sí. Y, seguro, y lo malo vino para seguramente para hacernos aprender algo. Seguro. ¿No? Ana Laura, bueno, antes de despedirte, me gustaría que puedas recalcar que se pueden sumar al grupo, están todos invitados los jóvenes a participar, y recordar también la actividad solidaria que van a estar realizando mañana. Bueno, mañana viernes 28 de agosto vamos a estar en dos puntos de la ciudad, en el supermercado La Frontera y en Despo, pidiendo la colaboración de la gente sobre alimentos no perecederos. Sería a la mañana de 10 a 12 y a la tarde de 16 a 18 horas. Ajá. Luego están invitados también al fogón virtual, que se va a hacer el sábado 29 de agosto a las 21 a 30 horas después de misa. Sí. De todas formas, la gente que quiera acercar alimentos no perecederos puede hacerlo en la parroquia. Otro punto, también, en la parroquia misma. Sí, en la parroquia también. Bien. Y sí, están todos invitados a nuestro grupo de jóvenes. Actualmente nos estamos reuniendo por Zoom. Ajá. Reuniones virtuales. Reuniones virtuales. Tienen un grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp, que ahí es donde estamos más activos. Y bueno, y eso. Que están todos invitados. Sí. Todos van a ser bienvenidos también, eso es importante. Nadie es excluido aquí. Participan de un montón de actividades lindas, inclusivas. Y todos son parte. Todos tienen voz y voto también, ¿no? Eso es muy importante. Así que a través de Ana Laura se los invita a todos los jóvenes a poder sumarse a este grupo juvenil tan lindo. Bien. Patricia, bueno, gracias por traerla, no va a ser la única oportunidad que la vamos a molestar, porque se vienen más actividades para septiembre también. Sí, la sorpresa es la peregrinación virtual a Itatí. Bien. Así que eso vamos a comentar. Ya tiramos el tema y después lo vamos a ampliar. Bueno, muchas gracias, como por siempre favor te digo, gracias por el espacio que nos brindás desinteresadamente, muchas gracias. Siempre en nuestras oraciones. Gracias. Y bueno, y terminando nuestra novena, que fue diferente, pero bueno, ya estamos ahí, ya estamos llegando, ¿sí? Así que bueno, invitarlos a todos a participar de la Santa Misa todos los días en Facebook. Todavía resta. Hoy estamos en la séptima, hasta el domingo hay actividades. Sí, hay actividades. Bueno. Ana Laura, gracias por venir. Muchas gracias a vos por el espacio. Gracias, Patricia. Gracias.